No, a mí. Me Camila, mira. Basta. ¿Qué? Basta, sos el mayor, tenés que dar el ejemplo. Por eso, el tiempo lo llevo yo, Camila dibuja y vos adivinás. Bueno, Piqui, después te toca a vos. ¿Listo? Bueno, está bien. Uno, va. Dos, ya, ahora. Voy. Una rama. No, espera. Una señora. El tiempo corre, Camila. Una señora con una rama. No, una... No, vamos, no queda poco tiempo. ¡Nerviosa! Bueno, yo no veo. ¿Se está terminando el tiempo? Sí, pero todavía no tenés que adivinar, no, no digas. Bueno. ¿Podés? Listo. Tiempo, ya. Yo. Una sirena comiéndose un sándwich. No, pare. Bueno, una sirena a punto de comerse un doble sándwich tipo lomito, así bien grande. ¿Qué? ¡Tiempo! ¿Vos ves un sándwich acá? ¿Qué es esto? ¿El sándwich grande con una bala? Una doctora preparando una vacuna. Está re bien. Mirá, no, el barbijo. Re difícil, Camila. No importa, me toca a mí. ¿Quién lleva el tiempo? ¿Yo? Sí. Bueno, está bien. Esperen que... No, yo. Prepara la hoja. Bueno. Tres, dos, uno, ya. Tiene bigotes. El abuelo. No. No se puede ver si estás adelante, Alfredo. Es que todavía no tienen que adivinar. Se te está terminando el tiempo. Se termina en... Ya sé lo que es. Todavía no pueden adivinar. Cuando tenga tiempo. Termina. Y... Tres, dos, uno, ya. Tiempo para adivinar. Te toca. Un Alfredo comiendo ravioles de hoy al mediodía. Sí. Oh. Y ayer también. Bueno. Y hoy también. Alfredo, sí. Tenés que parar de comer ravioles. Así que 25 puntos para Alfredo Azú, que es mi nombre de pintor, por supuesto. Ay, sí. ¿Me toca a mí ahora o no? Dale. ¿Estás preparada? Ahora yo sí, te toco. Súper preparada. ¿Me avisan? Sí. Dale, decime listo ya. Tapa bien, porque no tenemos que mirar hasta Dale. Que termine. ¿Listo? Uno, dos, ya. Tiempo. ¡Listo! ¿Ya está? ¡Piqui Visión! ¡Sí! ¿Saben qué? Ya sé de qué quiero hablar. Hacer una entrevista al gran pintor Alfredo Azú. Tengo que ver mi agenda primero, a ver si te puedo dar una entrevista, ¿no? No, vamos a ver otra cosa. ¡Vamos! Piqui, ¿dónde está Piqui? No, chico, ay, no encontraba la carpeta con mis obras de arte. Ah, muy bien. Pero casi está... me pongo re mal, no sabes. ¿Estás lista para el programa? Sí, ya estoy lista, muy pero... Bien. Escúcheme una cosa, yo la voy a guardar abajo de la cama, que sea la última vez que me la tocan, por favor. ¿A dónde estaba? A ver. Abajo de la cama, pero un poco más atrás. Bueno, ¿listo? Yo no sí. Bienvenidos y bienvenidas a Piqui Visión con Piqui Velázquez, el programa más interesante de la televisión argentina en donde vas a poder aprender cosas súper geniales. En el día de hoy hemos preparado un informe genial sobre un tema más genial todavía. Como todo el mundo sabe, a mí me encanta dibujar. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, no solo porque podemos trabajar nuestra imaginación y utilizar lápices, fibras, acrílicos, pasteles y todo lo que tengamos, sino también porque podemos contar historias y compartir cosas que nos interesen. En el próximo informe aprenderemos a dibujar cualquier cosa que se nos ocurra. A ver. Con los materiales que tengas en tu casa, fibras, crayones, lápices, fibrones, papeles, diarios, cartones, todo lo que se te ocurra, te invitamos a que dibujes escenas de la vida que te gusten. Puede ser una mañana, ir a la plaza, tomar la merienda, jugar a tu juego favorito, dibujar a tu mascota o a toda tu familia en un día de sol. Hola, esta es nuestra perra. Esta es mi perra, mi luna. Me es un cachorrito.
Chao. Chao. Bueno, acá yo me dibujé con mis primas. Esa es mi prima Maite, esa soy yo, esa es mi prima María Paz y esa es mi prima Juana. Acá estamos en el campo, atrás de la casa de mi abuela, yendo a ver los caballos y a la laguna. Juan, y mostrame el dibujito que hiciste. ¿Y qué es el arte? Yo. ¿Vos hiciste arte? Sí, el arte. Esta y esta. Hola. Yo soy Juliano. Voy a segundo grado. Dibujé mi cuarto. Esta es la cama de mi hermano. Este es mi atrapasueños. Esta es la puerta. Estos son algunos juguetes con que yo juego. Este es mi placar. Este es un mueblecito. Acá está mi mesera. Y acá está la puerta. ¿Cómo es tu nombre? Romeo y Jere. ¿Y qué dibujaste, Jere? Yo llamé en un esqueleto. Un esqueleto. ¿Y qué más? Una casa. Pasta Flola. Flola no, Frola. Pasta Frola. ¿Por qué Frola? O Flora. Porque no es Flola. Cada uno le dice como quiere. No, es sí. Frola. ¿Y si yo le quiero decir Pasta Flola? No, es porque es Pasta Frola, Piki. Esta Piki inventa nombres es que no existen. Bueno, cada uno le dice como quiere decir Pasta Flola o Pasta Frola o lo que sea. Bueno, sí, Flola. Bueno. Bien. Creo que se me ocurrió una idea genial. Sí. Yo no creo que se te ocurra una idea genial. Estoy pensando en contratar a un gran dibujante que dibuje los mejores momentos y los más importantes momentos de mi vida. Ya sé, como el día en que me conociste, que llegamos del sanatorio con la mami y el papi, y yo tenía los cachetitos todos rosaditos. Así, era re lindo. Sí, Piki, pero otros momentos más importantes de mi vida, como por ejemplo cuando yo nací, como cuando di mis primeros pasos, o cuando hice mi primer invento, o cuando me comí, por ejemplo, mi primer plato, gran plato de ravioles. O también puede dibujar mis momentos en el futuro, cuando invente mi gran máquina del tiempo, o cuando se ponga de moda mi peinado con mi rulo perfecto. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere dibujarme? Me parece mejor que vamos a ir a un ¿sabías qué? Sí, a mí también. Aprender cosas nuevas. ¡A ver! ¿Sabías que en la provincia de Santa Fe vivió un artista plástico que representaba a través de sus dibujos y de sus pinturas escenas de la costa santafesina, los pescadores, sus ranchos, sus perros? Su nombre era Juan Arancio. Él dibujaba sobre papel con tinta china y sobre lienzo con óleos. Se dice que de niño le gustaba acompañar a su hermano al río a pescar mientras él dibujaba sobre la arena mojada. Además de dibujar y de pintar, hizo historietas que fueron publicadas en importantes diarios y revistas del país. También ilustró obras literarias, almanaques y tarjetas navideñas. Sus obras recorrieron las galerías de arte más importantes del mundo. Juan Arancio fue sin duda uno de los artistas más importantes de la provincia. Supo interpretar el sentir santafesino y representarlo a través de sus obras de arte. ¿Sabías que así como de buena onda en otros países le dicen chévere? Chévere, sí, sabía. ¿Vos sabés todo, Camila? No, ese es Alfredo, lo sabe todo. Eso no soy yo. ¿Que lo vas a usar al chévere? Y capaz que sí, si me gusta. Decirte. ¿Qué hace? No sé qué hace. Ay, ni idea, pero está cada vez más raro. ¿Será la cuarentena? Realmente es un enigma. ¿Nunca se preguntaron por qué nuestro cuerpo está formado por partes tan distintas? Que estamos formados como si fuéramos un juguete con tornillos y clavos, pero nosotros con huesos y músculos.
Igual muy musculoso, que digamos no sos, Alfredo. Es muy extraño y misterioso realmente. Esto solo significa una cosa, ¿saben lo que es? Es momento de Mundo Fascinante con el Dr. Alfredo. Amantes del misterio de todo el planeta, bienvenidos y bienvenidas a Mundo Fascinante con el Dr. Alfredo. En el programa de hoy vamos a responder una pregunta que siempre me apareció cuando me miro en el espejo. ¿Por qué estoy tan despeinado? Esto no es despeinado, Camila. Y sí. No, sí. De cómo está formado el cuerpo, cuáles son las partes que lo componen y lo más importante, ¿por qué soy tan lindo? ¡Vamos! Te invitamos a que en compañía de alguien y con los materiales que tengas en tu casa, fibras, fibrones, crayones, lápices, papeles de colores, papeles de diario, cartones o cartulinas, dibujes el cuerpo humano, marcando cada parte que conozcas. Por ejemplo, la nariz o la boca, las manos o los ojos. Hola, soy GT. Le voy a contar la parte del cuerpo de este esqueleto y de este. Esta es la cabeza. Estas dos, los brazos. Estas las manos. Acá el tronco. Y acá la espalda. El pecho, hombro, brazo, codo, espalda, muñeca, mano, pierna, pie. Acá, cabeza, pecho. Dedos, tronco, cadera, rodilla, tobillo y dedos. Bueno, chao. Este es el cuerpo humano. Tiene cara, tronco, brazos, codos, piernas y rodillas. El cuerpo humano hay que cuidarlo y respetarlo. No importa si sea blanco, negro, flaco, gordo, siempre hay que respetarlo. Hola, soy Felipe Giordano. Hoy le voy a hablar del cuerpo humano. Esta es la cabeza, estos son los brazos y las manos, este es el tronco y estas son las piernas. Hay que respetar el cuerpo humano de otros y los que somos felices con nuestro cuerpo. Chao, espero que estén bien en sus casas. Estamos de vuelta con el programa que encuentra el misterio y la aventura debajo de la alfombra y le pasa por encima la aspiradora del conocimiento. Si por lo menos le pasara la aspiradora a la pieza, Alfredo. En el informe que viene, uno de los enigmas más grandes con G de gigante. ¿Por qué la letra G juega a sonar tan distinto cuando está al lado de la A como en gato o cuando está al lado de la E como en genio? ¿Cuál es su plan oculto para confundirnos? ¿Cómo podemos saber cómo suena en cada caso? Todo esto en el informe que viene genial. Digo, genial. Palabras con G. ¿Qué podemos escribir con G? ¿Cómo suena la letra G? Gato. Gota gaseosa. Guitarra. Guerra. Guiso. Girasol. Gigante. Gente. Globo. Gris, grueso, agujero, manguera, ahogar, Jerónimo, Gabriela, Graciela. ¿Qué otras palabras con G conoces? Es que estoy un poco atrasada. Bueno, pero tenés que hacer la tarea porque ya si no... sé, pero me atrasé porque informe también... clave el que viene. Presten atención. ¿Qué tienen en común un unicornio, un minotauro, un dragón o una Camila que no usa celular? Siempre se la agarra conmigo. Que son todos, chan, 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 seres imaginarios. Sí, seres imaginarios. ¿Qué es? ¿Cómo es un ser imaginario?
¿Conoces algún ser imaginario? Todo esto en el siguiente informe. Vamos a conocer a uno de los más famosos seres imaginarios del mundo. A través de los cultos de las sociedades antiguas, de la adoración de los más sabios pueblos y de la creación de mitos fabulosos y tan milenarios como el hombre mismo, es posible rastrear las incontables formas en que la mente humana ha sido impregnada por los animales. Y más particularmente, la influencia de las bestias imaginarias y de los seres mitológicos ha sido impresionante. Nuestra cultura se encuentra inundada de referencias a estos animales y el imaginario colectivo de la sociedad desborda de relatos y fábulas sobre dragones, minotauros, unicornios y demás criaturas ficticias. Yo me sé la historia del minotauro. Resulta que hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, en la antigüedad, en una isla de Grecia llamada Creta, existió una criatura que tenía cuerpo de humano y cabeza de toro. Era hijo de la reina de Creta y de un toro blanco. Esa criatura provocaba muchísimo, muchísimo miedo entre toda la población. Por eso lo encerraron en un laberinto enorme y oscuro del cual él nunca pudo salir. Para apaciguar a la bestia, fueron entregados hombres y mujeres en sacrificio. Todo aquel que entraba en el laberinto jamás pudo salir. Hasta que un día, un hombre se ofreció como voluntario en sacrificio. Su nombre era Teseo, y en realidad estaba dispuesto a vencer a la bestia. Finalmente, fue el único Teseo el que pudo terminar con el Minotauro. Ay, no sé. Yo, por ejemplo, pienso que si sería un personaje imaginario, sería una sirena, pero voladora radioactiva. Está bueno. Uh-huh. Yo sería como un pulpo con unos tentáculos invisibles que me teletransportaría por todos lados. Imagínate llegar y aparecerte de la nada. Adelante. Yo sería el dueño de la fábrica de ravioles de acá a la esquina. Bueno, mejor vamos a un ¿sabías qué? Hola chicos, mi nombre es Eugenia González y soy profesora de arte. ¿Sabían que existen en diferentes épocas de la historia registros de seres como unicornios, hadas o dragones? En la Edad Media, diversos artistas realizaron ilustraciones de estos personajes y los recopilaron en libros llamados bestiarios. Dentro de estos libros no solamente incluían la imagen o la ilustración de estos personajes, sino que además anexaban algunos datos en relación a ellos. El artista argentino Antonio Berni realiza una serie de obras tituladas Monstruo. Ellas son esculturas confeccionadas con diferentes elementos de desecho. Como hemos visto, la posibilidad para crear un mundo imaginario es infinita. Porque cuando la mojo se me va la masita. Oye, te deshace. Uh-huh. Pero poquito, ponela poco. Chicos, escuchen esto. H1N1, ¿qué les suena? Ni idea. No un sé. Virus. También conocido como gripe A. ¿Lo conocen? ¿No? No. Más o menos, bueno, no. Dicen que empezó entre el año 2009 y el 2010. Dice, se estima que infectó entre el 11 y el 20% de la población mundial. ¿Entienden? Un montón. Una banda. O, por ejemplo, el cólera. ¿Conocen? No. Bueno, es una enfermedad que existe desde el 460 a.C. Ay, muy viejo. Sí, y dice que todavía siguen existiendo brotes pandémicos. Es más, miren, dice que actualmente estamos en medio de la séptima pandemia del cólera. ¿Siete pandemias de la misma enfermedad? Claro, siete veces sucedió lo mismo en distintos países, pero al mismo tiempo, ¿entendés? ¿Se imaginan hacer siete cuarentenas al mismo tiempo? Ay, sí. Y saben que el COVID es solo una de las pandemias que ha vivido la humanidad. Sería interesante compararla con las demás, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya sé de lo que quiero hablar. Otras pandemias y otras epidemias. Bienvenidas y bienvenidos al programa más visto del mundo, 100% Camila. Chicos, ¿qué pasa que no hacen palmas? Ay, perdón. Aplausos. Acordate de decir lo de las redes.
pueden seguirme en todas las redes. 100% Camila. Perfecto. Actualmente, todos estamos al tanto de que existe el COVID-19. Pero ¿sabían ustedes que antes existieron muchísimos brotes, epidemias y pandemias? ¿Cómo cuáles? Como la gripe A, la gripe rusa y la fiebre amarilla. ¿La conocían? No, pero ¿por qué el COVID-19 no tiene color? ¿Podría ser el COVID-19 violeta? Ah, me gusta el color violeta. En el programa de hoy vamos a aprender acerca de brotes, epidemias y pandemias que existieron a lo largo de la historia de la humanidad. Y la podemos comparar con la pandemia que estamos viviendo hoy. Exacto. Acompáñenme al siguiente take. Epidemia, del griego epi, por sobre, y demos, por pueblo, es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Hola, soy Juan Dalaglio. Una de las peores epidemias que ha tenido el mundo ha sido la gripe española entre 1918 y 1920. Por culpa de esta gripe, se dice que ha muerto entre 50 y 100 millones de personas. Está considerada la peor gripe del mundo, ya que se dice que en un año murieron entre 20 y 40 millones de personas. A diferencia del coronavirus, esta gripe no solo mataba a adultos, también mataba a niños y animales. Entre esos animales se encontraba el perro y el gato. Otra peste que conozco y afectó a la humanidad es la peste negra. Su pandemia fue devastadora y la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Era conocido por sus antecedentes, sin embargo se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, hacia ciudades lejanas portando el virus consigo. Los números que dejó tras de sí esta pandemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica había perdido entre el 60 y 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. A lo largo de la historia se encontraron muchas epidemias como la fiebre negra, la fiebre amarilla, la gripe A, cóleras, entre otras. Los científicos crearon vacunas para que estas enfermedades sean erradicadas. Hola, me llamo Juan Manuel, tengo 17 años y pertenezco a la ciudad de Santo Tomé. A mi entender, cuando hablamos de epidemia, nos estamos refiriendo a una enfermedad altamente contagiosa que logra propagarse y ser percibida por una sociedad o un conjunto poblacional bastante numeroso. Se me vienen a la mente algunas epidemias como lo fueron la gripe A en nuestro país o el ébola en África. Hola, mi nombre es Juan Ignacio Izquierdo, voy a cuarto año en la secundaria. Una epidemia es básicamente un brote de una enfermedad que afecta tanto a animales como personas al mismo tiempo. Por ejemplo, la viruela, el sarampión. Una epidemia que conozco, que estuvo acá en Argentina, fue la gripe A del 2009. Hola, soy Carmen Juárez, tengo 17 años y soy estudiante de la Escuela José Manuel Estrada en la localidad de Santo Tomé. Bueno, para mí una pandemia es cuando un virus o una bacteria afecta rápidamente a la población mundial, a diferencia de epidemia, que es cuando afecta solamente a un territorio determinado. Por ejemplo, cuando se propagó el COVID-19, que solamente afectaba a China, se lo denominaba epidemia. Pero cuando pasó a afectar al mundo entero, se lo denominó pandemia. No es la primera pandemia que nuestro mundo sufre, pero una que conozco, que creo que no muchos saben que es una pandemia, es el VIH, ya que también su propagación es a nivel mundial. Alfredo, guardaste las mordidas. Bueno, para después, porque me llené. Sí, no tengo más ganas de comer. No. Chicos, ¿saben qué estaba pensando? En que te quedaste sin batería en la computadora. No, ¿no ves que la estoy usando? La tengo todo el tiempo cargada. Estaba pensando que acá en Argentina estamos haciendo un trabajo increíble para aplanar la curva de contagio. ¿Y vos cómo sabes eso si estás todo el día acá en la casa haciendo cuarentena? Ay, Alfredo, me mantengo informada. Claro. En programas de noticias como el mío, así. Claro. Que tienen toda la opinión y la información, ¿entendés? Aparte, la tecnología no es solo jugar a la Play. No, también es jugar a la compu, los jueguitos que ya están en la compu, ¿entendés? Sí, Piki, pero no es solo eso. O sea, nos podemos divertir y todo, pero también hay que buscar la manera para poder mantenerse informado. Sí. Tendrías que saberlo, Alfredo, con todo lo que estudias. Ay. Oh, se te apagó.
Sí, les quería mostrar algo re importante. Pero te quedaste sin batería. Así que, mientras tanto, vayamos al ¿Sabías qué? De hoy, mientras reparas tu compu. Hola, soy Yanira Piguín, profesora de Ciencias Naturales, y hoy les voy a contar sobre las pandemias en nuestro país. Así como el COVID y la influenza H1N1, nuestro país se vio afectado por diversas pandemias a lo largo de la historia. Fue el caso de la epidemia de cólera, el de la fiebre amarilla y el de la gripe española. Estas plagas llevaron a la muerte a una gran cantidad de personas, pero esto se debió también a las condiciones de salubridad de la época, a la crisis social y al escaso nivel del sistema de salud. Las provincias más pobres fueron las más afectadas. ¿Por qué? Porque no tenían médicos y porque tenían un alto nivel de analfabetismo. Un dato curioso para contarles es que durante la gripe española, todos los inmigrantes que llegaban a nuestro país iban a la isla Martín García a hacer su cuarentena. Y desde ahí luego iban a sus domicilios. ¿Vieron lo importante que es el cuidado para evitar la transmisión de las enfermedades?